Muy buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo Clausura, ficha número 5, que comienza el sábado con el encuentro entre Cerro Largo y Cerro, en Lubilla de Melo a partir de la hora 15. Minamar Misiones se enfrenta a Rampla Juniors en el Parque Palermo a la hora 17 y 30. Wanders ante Danubio en el Parque Viera a la hora 20. El domingo... River Play Phoenix en el sarol a partir de la hora 10. Liverpool Boston River en Belvedere a la hora 15. Defensor Sporting ante Deportivo Maldonado en el Francini a la hora 17:30. Progreso con Nacional en el Parque Viera a la hora 20. Y el lunes 30 de septiembre Peñarol Racing en el Campeón del Siglo estarán cerrando la jornada a la hora 20. Ayer entonces lo que es la fecha número 5 del torneo clausura carretero. El sábado tendremos Cerro Largo con Cerro, Miramar Misiones con Rampla Juniors, Wanders con Danubio, el domingo, River Play con Fénix, Liverpool, Boston River, Defensor Sporting con Deportivo Maldonado, Progreso con Nacional. Y el lunes se cierra la etapa con Peñarol ante. Racing. En las noticias de la Liga de Ascenso Profesional, fase regular, decimonovena fecha que comienza hoy con el encuentro entre Cooper y Rentistas, partido televisado en el Parque Palermo. En estos momentos está en juego este partido donde eh, están abriendo la fecha en la Liga de Ascenso. A partir de la hora 15, un ratito nomás, más, tendremos Juventud con Albion, partido televisado en el Estadio Artigas de la Ciudad de las Piedras. Montevideo City Torque con Atenas, encuentro televisado en el Parque Viera a la hora 17.30. Ori con Sudamérica en el Parque Palermo a la hora 18. Plaza Colonia La Luz en el Plan de Colonia a la hora 18. Tacuarembó con Uruguay Montevideo en el Goyenola de Tacuarembó a la hora 19.30. Mañana, Cerrito se mide con Colón en el Parque Palermo a partir de la hora 10. Allí entonces los encuentros de la Liga de Ascenso en su decimonovena fecha, que en estos momentos se está jugando Cooper con Rentistas, encuentro que está en el Palermo y que es televisado. Cambiamos de noticia, hablamos de la Copa Auf Uruguay, 16 avos de final, donde Montevideo City Torque le ganó a pasos de la arena dos tantos contra cero. Durazno derrotó a Uruguay Montevideo y se clasificó, le ganó 2 a 1. Albion derrotó a San Carlos y se clasificó, fue victoria 2 a 0. Como decíamos antes, la clasificación de Racing ante Bristol de Mercedes fue empate 1 a 1 en los 90 y 4 a 3 por penales pasó el equipo de la escuelita. La victoria de Boston River ante Juanico de Calerones, 2 a 0 y el equipo canario quedó eliminado. La Copa Auf Uruguay continúa en la jornada de hoy. Va a ser el debut nacional. Se va a estar midiendo con Fronteras de Rivera. Que el encuentro va a ser a partir de la hora 20 en el estadio Paiva de Olivera. Ahí entonces el estreno del equipo tricolor en la jornada de hoy a partir de las 8 de la noche. Con eh, el ingrediente que el técnico de Frontera de Rivera es Juan Ramón Carrasco, estará dirigiendo esta noche para este partido ante el Tricolor. A partir de la hora 21:30, estarán jugando Atlético Bellavista con Defensor Sporting en el estadio allí Levic de Frayventos y tendremos también eh, la continuación del campeonato el 2. de de octubre, donde el litoral de Paisandú se va a estar midiendo con Plaza Colonia eh, en estadio Levi de Freyventos a partir de la hora 20. También tendremos ferrocarril con Oriental el mismo día, el 2 de octubre. Eh, este partido que va en el Paiva de Olivera a partir de la hora 20. Y el 3 de octubre, Deportivo Colonia con Juventud de las Piedras. En el Zupichi de Colonia a la hora 20. Allí los partidos de la Copa of Uruguay, donde lo más importante es la jornada de hoy estará jugando Nacional con Fronteras de Rivera a partir de la hora 20. Martín Lazarte para este partido optará por la conformación del equipo con mayoría de suplentes y juveniles. Más la utilización de algunos jugadores titulares. En principio, el 11 que pondría en cancha para este duelo. Sería con Ignacio Suárez en el arco, Nicolás Rodríguez, Emiliano Velázquez, Mateo Anthony, Gabriel Baez, Lucas Anabria, Alexis Castro, Guillermo López, Gonzalo Petit, Gastón González y Diego Erazo. El plantel que es el equipo que saldría en la jornada de hoy para medir fronteras de Rivera. El resto del plantel lo conformarán Facundo Machado, Paolo Calione, Mateo Rivero, Freddy Martínez, Jairo Amaro, Felipe Cairuz, Rodrigo Chagas, Jeremías Recoba, Ezequiel Mereles y Federico Santander. Allí eh, parte del de, eh, grupo que estará entonces para este partido de Copa of Uruguay. Reitero, el equipo de esta noche sería con Ignacio Suárez. Nicolás Rodríguez, Emiliano Velázquez, Mateo Antoni, Gabriel Báez, Lucas Sanabria, Alexis Castro, Guillermo López, Gonzalo Petit, Gastón González y Diego Razo, los 11 de Martín Lazarte. En otras noticias hablamos de la Copa Libertadores, porque en la jornada de ayer se abrieron los partidos de vueltas de los cuartos de final donde River Plate derrotó a Colo Colo de Chile 1 a 0 con el gol de Facundo Colidio para la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo a semifinales. En la jornada de hoy, a partir de la hora 19, estarán jugando Atlético Mineiro con Fluminense el duelo de brasileños, donde la serie la está ganando el equipo de Flu 1 a 0. Desde aquí eh, se va a estar midiendo la llave que espera a River Plate que ya está en semifinales el ganador entonces de Atlético Mineiro y Fluminense se mide con el equipo argentino también tendremos en la jornada de hoy pero a partir de la hora 21:30 San Pablo con Botafogo la serie está 0 a 0 y eh, quien salga de esta llave se mide con el ganador de Peñarol Flamengo, que va mañana a partir de la hora 19 en el Estadio Campeón del Siglo. La serie la está ganando el equipo carbonero 1 a 0. Sin dudas que para Peñarol va a ser un desafío mantener esa distancia en el marcador. Sabemos que Flamengo tiene categoría y que cualquiera de que esté en cancha de sus jugadores puede marcar diferencia, pero Peñarol tendrá que mantener el orden que lo hizo en Brasil. Tratar de no desesperarse, de jugar con el reloj también, con el desespero del equipo visitante. Y bueno, allí lo que suceda con eh, el partido que tiene al equipo carbonero con esa mínima ventaja y que faltan 90 minutos para cerrar estos cuartos de final. Donde, eh, insisto, Peñarol tendrá que ser muy inteligente para no cometer errores ante un rival que es claramente favorito. En el certamen, Diego Aguirre no toca al equipo, repite a los 11 titulares que conquistaron la épica victoria en el Maracaná, que hoy le permite afrontar con ventaja la revancha ante Flamengo. En procura de clasificar entonces a las semifinales de la Libertadores, el entrenador es consciente que no será tarea sencilla dejar por el camino al gigante brasileño, por eso saldrá a la cancha con la misma figura táctica y eh, allí. Eh, insiste con eh, los 11 que estuvo en el partido de ida. Sería con Washington Aguirre en el arco, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera, Damián García, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Baez y Maximiliano Silvera, los 11 que pondría en cancha Diego Aguirre para el partido de vuelta de Copa. Libertadores ante Flamengo será mañana a la hora 19. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con el tenis porque Pablo Cuevas anunció su retiro de este deporte a nivel profesional. Luego de dos décadas de carrera, la realidad superó a los sueños, escribió el tenista uruguayo, mejor ranqueado de todos los tiempos, a pocos meses de cumplir 39 años. Pablo Cuevas anunció en la jornada de ayer su retiro del tenis profesional a tres meses y una semana de cumplir 39 años. Así lo anunció a través de un posteo en Instagram en el que publicó una foto de su niñez y un texto removerando su vínculo con el tenis desde el sueño de pequeño hasta un futuro cerca del deporte de la raqueta. Cuevas, quien debutó oficialmente en la temporada 2003. Cuando sumó su primer punto en el ranking ATP, conquistó seis títulos a nivel de singles entre el 2014 y 2017. Todo sobre polvo de ladrillo. En 2014 se coronó en UMAG y Bastad. En 2015, 2016 y 2017 en San Pablo. En 2016 en Río de Janeiro. Donde logró el triunfo más resonante de su carrera ante Rafael Nadal en semifinales. Además, en doble se coronó campeón de Roland Garros en el año 2008 junto al peruano Luis Horna. Allí entonces la noticia de que Pablo Cuevas anunció su retiro del tenis profesional. Con más novedades del deporte, nos encontramos el próximo viernes. Será hasta entonces.